la Corte introduce o privilegia el elemento justicia, está favoreciendo la equidad y está favoreciendo cualquier creatividad de los jueces, que ya nos pasó con en el pleito con Perú. De acuerdo a resoluciones anteriores de la Corte Internacional de Justicia, ¿podría darse una situación como la que usted plantea? Sí, yo, pues por eso le digo yo que en el caso con Perú, yo he escuchado con... Me divierto un poco lo que escucho, a veces largos discursos de autoridades nuestras que nos demuestran cómo Chile ganó el pleito con Perú porque nos concedieron todo lo que nosotros decíamos desde el punto de vista jurídico, el paralelo delito 1. Pero después en la milla 80 se derivó hacia una diagonal que nos quitó 20.000 kilómetros cuadrados de mar y convirtió en mar bajo la jurisdicción de Perú 30.000 que eran antes aguas internacionales. Por lo tanto, como realista del análisis político, yo digo, ganamos. Yo creo que tiene mucho más razón mi amigo Gabriel Gaspar cuando dijo en el Mercurio que en realidad habíamos perdido. ¿Y usted comparte esa apreciación? Comparto esa apreciación. ¿Y piensa que puede haber un riesgo en el mismo sentido en este proceso? Teóricamente no existe el mismo riesgo porque en el caso peruano había plausibilidad jurídica del Perú. No existía un tratado específico de frontera marítima. Pero en este caso no existe ninguna plausibilidad jurídica. Existe un tratado de fronteras de 1904. Y lo que hemos hecho con Bolivia es escuchar su aspiración marítima, conversar diplomáticamente para encontrarnos con la sorpresa para los juristas, no para los políticos, que ellos han convertido en derechos expectaticios o actos unilaterales que obligan a Chile todas las conversaciones que hemos tenido después de 1904.